Pues hola, 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 muy buenas tardes. Este es el primer programa aquí en Vive Radio. Esto es El Coto. Y pues bueno, lo que me resta es decir gracias, gracias a la producción, gracias a mi querido Mario por creer pues en su servidor de nuevo. Aquí yo había estado con un programa que se llamaba Al Momo de Ajo hace como unos años, vamos a ponerle. Y estamos todos los lunes en el entremés. Y pues bueno, esta es una manera también de prefestejar que El Coto ya va a cumplir 10 años, primero Dios, el año que entra. Estoy muy contento porque pues se dice fácil y también agradecerle porque esta plataforma del Coto sigue en YouTube y hemos estado en varias estaciones. Dentro de ellas hemos estado ya en radio AM, en Radio 13 en algún momento y otras emisoras, pero esto me encanta, ¿no? Que El Coto puede estar pues en todos lados. Agradecerle a la gente que se va conectando y también decirles que estamos a través de Facebook, independientemente de la página de Vive Radio, pues ahí nos pueden escuchar y ver. Y pues bueno, quiero agradecer muchas cosas, pero pues quiero dar ya preámbulo a uno de nuestros padrinos y pues vamos a un cortecillo y ya regresamos con el chisme y con mucha información. Pues ya estamos ahora sí con nuestro primer padrino y la verdad es un placer. Y fíjense, nomás rápido voy a contar la anécdota. Yo le había dicho que tenemos que hacer otro programa de El Coto en YouTube, ya hasta le había dicho en dónde. Saludos a Doña Vero, a la gente que son muy lindos ahí. Y me lo encuentro el viernes y le dije así, claro, o sea, me dice, ya me des la entrevista, pero le dije, qué mejor que sea mi padrino sin querer. Ya se volvió mi padrino, mi querido Quique Galeano. Sabes que te quiero mucho, o sea, nos conocemos desde hace ya, pues, que casi como 10 años, ¿no? Sí, una cosa así. Sí, pues, ahora sí que... Cuando empezó todo el desmadre. Y me da mucho gusto siempre verte bien chambeador, bien bailador y encuerándote siempre. Encuerándonos, ¿no? No, hoy vamos a platicar porque hasta estás nominado y muchas cosas que miras. Sí, me lo sé. Pasaron, güey. Sí, me lo sé. Ahorita pero ya ni OnlyFans de. O sea, vaya, sí está abierto, pero pues ya no lo. Pero mira, ahorita eso lo vamos a platicar más adelante. Órale. Pero mi querido Quique, en verdad es un placer, no lo digo de cebollazo. Yo lo sé. El hecho de que siempre nos topamos y eso.
tanto de tu lado como de mi lado, de el punto de trabajar, trabajar, pero créeme que yo recuerdo mucho esa entrevista, cuando empezabas de Escándala, que te dije, no Con mis sé, ajá, no, y lentecitos, empezabas, o sea, yo me acuerdo que tenías meses, yo me acuerdo que era muy poco lo que tenías de Escándala, y te dije, tienes que estar en el Coto, y créeme que es de las entrevistas que tiene muchos views, en un en un restaurante, restaurante, así que nos aventamos recuerdo. como Como dos dos horas, o sea, bla, horas. bla, 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 bla. Entonces, Ahí miren, está ahí Cue. está Tú Cue, miren, yo contéstale. ¿Qué contesto. estás haciendo? ¿Qué? Sí, diga. Aquí estoy esperando, estoy encuerado aquí con Momo. Al. No, sí, ahí te puse la dirección, 166. Te estamos esperando aquí, está al lado de un restaurante como oriental. Ajá, la di. Dice consultorios médicos, ahí es hasta arriba. Ajá, búscalo. Yo también me tardé, pero yo llegué caminando. Sí, es en Sí, frontera. aquí te vemos. Es 166 consultorio. Está Está al lado arriba. del restaurante. Ajá, de comida oriental. De comida Pero oriental, para no echarnos el. a un lado de la comida oriental hay una reja metálica. Al Ahí al ladito, ladito. una No, café. hay una de uñas. Pues siento que estoy haciendo una llamada. Es que estás al aire, cue. Estás al aire, no importa, Me ¿eh? parece increíble que la gente escuche por lo que estoy pasando. No, Muy pero está bien. bien, no, está bien, para que Para que vean. yo pueda llegar a esa entrevista. Aquí Pero te sí, no vine a esperamos. entenderlo. Aquí No, te no, no. vemos. Aquí me esperan, no. Ah, gracias. Ya alguien por fin chapó y Ya, me muy dijo que bien, era ahí quien viene. Ahí era. viene Adrián Ahí Cue, viene. muchas gracias. Ahorita te vemos, amigo. Va, gracias. No, es que te voy a decir algo, no sé por qué no, ahora sí que es que no lo tengo en WhatsApp, mal hecho de nosotros, y no me había fijado que me había mandado mensajes en Instagram. Digo, no sé por qué no me salió, pero Así bueno, pasa, así así estás. pasa. Pero estábamos en eso, en que platicamos, yo me acuerdo que empezabas, y así como ahorita, digo, cada quien en su rama y en su punto, Escándala estaba así, y ahorita Escándala, puta madre, o sea, Es un es monstruo, un ¿no? monstruo Del que yo no sabe, yo underground. creo que ni sabes tú dónde va a parar. Yo nunca he sabido, es bien raro, porque, por ejemplo, mucha gente piensa que somos como youtubers y así. La verdad es que Escándalo es un medio. Es el medio de comunicación, pues LGBT, que le llega al mes aproximadamente más o menos a 50 millones de personas, no nada más aquí en México. Es Colombia, Perú, Chile, Argentina, ¿no? España. Estados Unidos es el lugar donde más nos consumen después de México. Entonces, generar contenido, la noticia, crear eventos, que ya lo estamos haciendo, no nos habíamos aventado porque a mí la verdad es que me daba miedo, la verdad. No, y Porque yo decía, güey, ay, es que irá gente o no irá gente, qué pedo. Produje teatro y estuvo muy chido, año y medio Grindr, pero es diferente el teatro a los eventos, ¿no? Tú ya fuiste a un Voces del Orgullo, o sea, como cara a todo esto. Se viene un evento que ya te lo puedo decir porque hoy sale. El 16 de octubre vamos a estar haciendo en el Foro Roma a Night in Drag, que es una. Ahorita te cuento, pero es para que vayas dragueado. No pueden entrar si no van Uy, dragueados. yo ya, mira. Entonces, va a haber shows, va a haber sorpresas, va a haber. Vas a entrar a este Este mundo. mundo. A este mundo como si estuvieras en un programa De talento todos, drag de estos y va a haber realities. jueces invitados donde van a estar ganando Wow. las mejores drags, premios, ¿no? Y lo más importante que para eso yo creo que ahí es donde está Pinkbox y Escándala en los eventos. Son eventos con causa. Vamos a incentivar con el boleto a poder dar pláticas a personas que estén muy enganchadas en las drogas, pero muy en diferentes tipos de drogas para salir, ¿no? Porque una cosa es el tema recreativo, ¿no? O sea, se habla ya mucho de la marihuana, de todas estas, pero hay drogas mucho más duras que se está Sí. llevando a mucha gente. Entonces, eso es lo que queremos, es el granito de arena que queremos también poner con esta en específica, esta fiesta, ¿no? En esta parte, mi querido Quique, como ahorita lo dices, y yo iba a empezar por este evento, ¿no? Digo, yo en lo que yo tuve, estuve en medios digitales, digo, hablando Canal G, todo esto, es bien complicado, Pionero. muy, Canal G. muy complicado en la parte de. Cuando creas un evento, cuando te toca la marcha, ¿por qué? Porque cada cabeza es un mundo.
y darle gusto a todos está muy cabrón y no es buscar eso tampoco. Uh-huh. Pero me refiero a que de repente el cuando haces una invitación, cuando le dices, oye, vas a recibir un premio, cuando, o sea, todo esto de logística, me imagino que hubo un momento donde, híjole, no, esto para acá, o sea, no es tan fácil como uh-huh. lo llegamos a ver. Y aparte, no es el cebollazo, pero el evento que se aventaron, no mames. Qué orgullo. O sea, Voces del Orgullo. Voces del Orgullo. O sea, y neta, qué orgullo el punto de cómo lo organizaron, cómo lo hicieron, el hecho de darle ese punto a esas personas que de repente nos quejamos, ¿no? De, ay, ¿por qué le dan a Perengano a Sutano? Y lo hicieron ustedes con este evento, ¿no? Darle ese peso a esas personas que estuvieron desde antaño y que están todavía muchas, ¿no? Y que de repente hay mucha gente de la comunidad que no conoce esas voces, que no conoce esos rostros, ¿no? A lo mejor de repente oyen los nombres, pero no ubican el rostro. Y con este tipo de eventos, la verdad, muchas felicidades. No, muchas gracias. Sobre todo que yo creo que el activismo sí se tiene que pagar. O sea, partimos de eso. Mira, te voy a contar. El primer intento que tuvimos fue el festival de Love and Pride del año pasado, que la verdad es que no se hizo por diferentes cuestiones, pero sin eso que ahorita te platico, uh-huh. no hubiera podido pasar Voces del Orgullo. Entonces ahí es donde yo ya no le tengo miedo ni a que no salgan las cosas, ni al fracaso. Creo que es lo mejor que te puede pasar, ni a la funa tampoco, ahorita platicamos de eso, pero cuando se te va quitando el miedo paraliza. Fíjate, y ahorita lo voy a sacar. Hace poquito yo sigo a Guille, la coreógrafa de la academia, uh-huh. y estaba en una clase, no de la academia, entonces dice, un artista debe de perder el miedo al ridículo, debe de perder el miedo al qué dirán. Dice, si no, no eres artista. Y créeme, sí se me quedó, y ahorita lo que estás diciendo, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, aunque tú produces, aunque estás creando. O sea, es parte de un artista, estás creando, estás moviendo, le guste o no le gusta a la gente, eso a mí me encanta y te lo aplaudo, vuelvo, ¿no? Porque no cualquiera tiene los tanates, como ahorita tú dices, a lo mejor no me aventaba, sí me aventaba, pero no cualquiera tiene los tanates de decir, me lo voy a aventar. Sí. Lo vamos a organizar, lo vamos a hacer, o sea, como ahorita, créeme que ahorita que me dijiste este evento, o sea, y te lo digo de lo que pasó el viernes, o sea, mucha gente me dijo, no mames, Momo, te aplaudo, yo quisiera hacer eso. Güey, te veías espectacular, güey. Entonces, ahora es el momento de esas personas. No, no tienes que ser Momo Montes, no tienes que ser Quique, tienes que ser tú y atreverte a hacerlo. Y te lo voy a decir, yo creo que, yo cambié muchas cosas a partir de la pandemia, ese punto de decir, me voy a atrever, ya, me vale madres, me voy a atrever, o sea. Lo que menos es tenemos tiempo. Ajá, o sea, yo vi mucha gente, y creo que te pasó a ti también, mucha gente cercana que dices, ¡pum! Se fue. Y no hiciste esto, y ¿por qué tienes que, aparte, a esperarte a lo mejor una marcha, esperarte, o sea? ¿Por el qué dirán? ¿Qué dirán, no? ¿Y cómo te sentiste? Me sentí muy bien, yo me divertí mucho. ¿Nunca te habías como...? O sea, lo había hecho, pero para el show y todo, pero nunca, o sea, tal cual, no. Ok. Tal cual, no. Y ahorita también, tú ya lo hiciste, yo me acuerdo de esas spa. Tres veces. No, la verdad es que creo que es todo un arte, o sea, ahorita acabamos de estar involucrados también en la final de Drag Race México, allá en Guadalajara. Y ver cómo se hace en la cara, ¿no? O sea, tener contacto con diferentes drags. Y pues, es un talento, ¿no? No, y que te van diciendo, bueno, yo no me maquillé, mi querida Lore fue la que me maquilló. Lore me fue diciendo, no es que tú tienes tu ojo así, o sea, y porque te van diciendo, no es que a ti te quede esto, es que este es tu tono, es que la. No, mira, puto, no te pudiste poner más, más Prit. Así, ¿no? Está bien padre, la neta, pero pues ya te veré el 16 de octubre, por supuesto estás mega invitado, son 500, bueno, o sea, la idea es que sean 500 drags en el Foro Roma, wow. ¿No? Es que eso es increíble, ¿y tú cómo te sientes en el hecho, y yo lo veo con los diferentes programas que tiene Scandala, ¿no? Que eso también lo va enriqueciendo, ¿no? Porque no nomás se va enfocando a lo mejor al espectáculo, se va enfocando a conocer como de repente lo que te digo, este tipo de personas que los vemos por nombre, pero de repente tenerlos en la mesa con Álvaro Cueva. O sea, son cosas que tú dices, qué chingón, porque no nos tenemos que esperar a que sea el mes del orgullo para que las medios o la gente esté como de, ah, ahorita, oye, ¿tú conoces a un activista? O sea, porque te pasa, yo me imagino que a ti también te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que hacerlo, pero nada más ahorita
para el mes del orgullo porque necesitamos meter la nota. Y no, qué bueno que tú lo haces todos los, pues ahora sí que todos los 365 días. Es que al del final, año. O sea, creo que Escándala. Bueno, ahorita. Escándala es el medio, ¿no? O sea, digo, hay muchos medios, ¿no? O sea, incluso tu canal es LGBT, pero nosotros de este lado lo que hacemos es, pues sí, coberturas, producimos contenidos. Tengo la fortuna de estar cobijado por figuras como la Vogue, ¿no? O sea, trabaja, producimos su programa. Aurora Wonders está hablando de política. Álvaro Cueva en esa mesa era un sueño para mí realmente estar produciendo un contenido que le diera a la gente voz. Yo no creo en... Acabo de ver Star Wars y decían los Sith, solamente los Sith creen en absolutos. O sea, esta oscuridad. Uh-huh. Y yo creo que mucha gente ya piensa que tiene la verdad absoluta, incluso en la comunidad LGBT. Y yo creo que en el momento en el que decimos, es que así es y no se va a cambiar, y yo, güey, creo que todo es cambiante. O sea, yo ya no... No, mira, por ejemplo, el niño de los sí, dentes, sí, de wey, los dentes. Ya no existe, güey. O sea, ya soy otra persona completamente diferente, con aciertos, con errores. O sea, a 10 años que empezó, el año que entra cumplimos 10 años en Escándala y vamos a hacer una pedota, un fiestón loco. ¿Cuándo los cumple? En abril. Es Aries, igual que yo, la pinche... También es abril. Es que nací... Yo me acuerdo, el coto, o sea, porque yo igual cumplo 10 años el 14 de abril. No mames, eres Aries también. Güey, o sea, somos fuego, güey, por eso nos llevamos también, güey. Sí, por eso. O sea, pues por eso digo, la vibra, güey, ¿eh? O sea, vamos muy, muy de la mano. Y sí, o sea, y te digo, y traté también como de poner este proceso, si por eso puse el de lentes, ¿no? Porque pues todos vamos cambiando y como tú dices, con aciertos, desaciertos, mira, ¿no? Por ejemplo, güey, hace 2 meses, güey, estaba súper mamado, güey. Súper así, te la mamaste, güey. O sea, creo que nunca había estado así, de disciplina, ejercicio. Güey, después del Pride me enfermé. O sea, duré 4 semanas más o menos, suelto del estómago, o sea, sí, con pues diarrea. Güey, es que... me hice estudios, me hice todo, tengo colon irritable. Y ahí es donde dices, güey, el trabajo, o sea, el estrés. El estrés. O sea, solté todo y nada vale, güey, la salud. O sea, no. Puedes tener todo, güey, éxito, lana, reconocimiento, mi marido, un bombón, ¿no? Pero si no tienes salud, no tienes nada, güey. Y todo cambia de la noche a la mañana y ahí es donde me di cuenta, puta, güey, le tienes que bajar porque, pues, si no estás bien de salud, nada corre. No puedes hacer todo lo demás, ¿no? Mira, ay, ¿no? ¿Cómo recuerdo eso? Mira, ya está aquí nuestro querido Adrián, que pase, no, esto está en vivo, ¿no? No hay vente, pedo, pásele. Miren, yo voy acomodando ahorita, así como si fuera así la fonda de doña. No, yo pase. Ahí está, ya regresamos y ahora sí, miren, aquí está mi ahora querido sí, Adrián sí. Cue. ¡Aplauso fuerte! ¡Oh! Hola, hola familia, ¿cómo están? Yo sudado y nervioso porque no encontraba el edificio. Pero bien guapo. Pero bueno. Más guapo que nunca. No, gracias, era amigo. Nada más porque tú me quieres. Agradecerte, en verdad. No, gracias a ti. Porque miren, y te digo, con Kiki ahorita ya lo expliqué cómo fue el hecho de decirle de padrino, pero ambos se los quiero decir, han sido personas que han querido en este proyecto,
que han creído en su servidor, contigo hasta en tu casa, me abriste las puertas de hacer el programa en YouTube y hemos estado a la par. Y mira, ahorita, porque coincide, ahorita estábamos hablando que Escándala igual va a cumplir 10 años y tu proyecto lo hablamos de teatro. ¿Por qué no nos casamos también? Ya nos pasamos, o sea, ya los 10 años como por mesecitos, pero sí, es, yo creo que fue una época revolucionaria, ¿no? En el, ¿qué fue? ¿El 2014? 2015. ¿Tú empezaste la obra en 2014? 2014, a mí se me ocurrió Escándala en 2015, más o menos. Imagínate. 2014, 2015. Sí. Habría que ver qué estaba pasando en el mundo en ese entonces para que... Ay, yo siento que estábamos mejor, chavos. Sí. La neta, güey. Yo creo que siempre podemos estar mejor. Mira, no, en esa época no existía el Todes. O, no porque esté mal. Está mal, ¿no? Pero bueno, o sea... No había cancelación. No existía la cancelación. El otro día estaba viendo yo La Niñera. La Niñera, la serie de La Niñera. Todo, y yo decía, mal. Es que de verdad ahorita no podría existir esa serie. No. O sea, era políticamente incorrecta de inicio a fin. Y era tan divertida. Vimos American Pie la vez pasada, mi novio y yo, Luis. Y de repente decíamos, güey, ¿cómo? O sea, luego te das cuenta que está como filmada y dirigida por un güey. Le levantan la falda, le ve Stifler los calzones a la morra. Sí. O sea, está fuerte. Sí, no, sí, yo igual veo los programas de... Y digo, uy, todo lo que decía ahí no lo podría ahorita decir. Pero hablando de eso, mi querido, ahorita vamos contigo, mi querido Adrián. Pues esta parte también me ha gustado, el ir de la mano, y te lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? No nada más en tu ámbito laboral, sino también te veo contento, te veo feliz haciendo lo que te gusta, ¿no? De repente si te vas a conducir, qué chingón, y si no, sacas tu música, haces tus conciertos. ¿Cómo va todo esto? Yo creo que justo llega un momento, por eso decía hace ratito, ¿no? ¿Qué habrá pasado en el 2014 para que esta conciencia que hoy desarrollada después de 10 años está dando los frutos que está dando, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno toma las riendas de su vida desde una conciencia de amor, de respeto y de querer salir adelante y de verse con toda la posibilidad y la capacidad de hacer todo lo que querramos, todo, que el único limitante y la única limitación que tienes eres tú mismo, ¿no? Y cuando a partir de eso empiezas a construir, la vida se vuelve mucho más rica, se vuelve mucho más feliz, se vuelve mucho más armoniosa. Y no se trata de estar o no estar en cualquier lugar, ¿sabes? No es estar o no en la televisión, estar o no en el radio, es simplemente como construirse desde un lugar de satisfacción, de plenitud, de respeto a tu entorno, de respeto a los demás, de poder construir a partir de algo que no solo sea... Hace ratito venía hablando con una amiga porque queremos, quiero armar unos eventos ceremoniales con música de sound healing y todas estas cosas, y yo le decía, es que cuando uno piensa en negocio tiene que pensar en expansión, y la expansión significa el amarrarte de otras ramificaciones y de crecer con esta gana de querer crecer con una comunidad, ¿no? Uh-huh, y de querer hacer cosas, no para mí, solo para mí, y ¿no? Exactamente. O sea, creo que eso es una gran diferencia, y eso te lo permite el poder ser dueño de tus creaciones, ¿no? El poder decir, es que esto es mío y me encantaría expandirlo, y entonces empiezas a hacer alianzas y empiezas a co-crear con otras personas. Eso te da la posibilidad de vivir la vida desde un lugar mucho más relajado, o por lo menos eso es lo que me ha dado a mí. Oye, aparte, en este sentido, digo, y con ambos, ¿no? El hecho, digo, y ahí sí lo quieren tocar o no, de lo, ay, que, sí, lo que digo, eso, o sea, por decir, yo los veo felices con sus parejas, o sea, eso yo digo que sí complementa a un ser humano, ¿no? El hecho de que los tengas, yo te veía el domingo, ¿no? Que estaban bien preocupados y uno, y si no iba el otro, o sea, yo, güey, decía... Está muy cabrón, ¿no? Como... Luis, o sea, de este lado. Y aparte estamos mega conectados. Sí, o sea, sí, porque las dos parejas somos muy amigos. Somos muy amigos, y aparte, o sea, Quique, el novio de Adrián, es quien lleva toda la parte de infraestructura de Escándala. Entonces, o sea, la gente no lo sabe, pero los caminos están cruzados. Ahí es donde dices, güey, ¿cómo le hacemos para...? Pues sí, o sea, al final son nuestros compañeros que, aunque no trabajen con nosotros, es de, güey, yo le hablaba a Luis porque pues era su teléfono y estábamos en vivo en VIX y luego se nos apagó y yo así de, güey, tu teléfono, ¿eh? Entonces, güey, nada más le pelaba los ojos. Es que fue a la View in Party del domingo. Sí, ay, que nosotros estuvimos a punto de ir, pero no lo logramos. De este domingo, digo, yo sé que no te gusta la casa de los famosos, pero... Es que no me gusta la casa de los famosos, ojo. Es muy tóxico, güey. O sea, es un fenómeno
que tiene que ver con un experimento del que ¿social? No me siento partícipe y no me gusta retroalimentar. Y está perfecto. No, es válido. Y es súper válido. O sea, no, creo es que válido. Es eso. A mí la verdad es que sí me gusta todo lo que está poniendo sobre la mesa. Porque sin eso, claro, no hablaríamos ni de misoginia, ni de violencia a la mujer, güey, ni de instrumentalización de las causas, güey. Pero ¿sabes qué me pasa con eso, Quique? Justo el tener que llegar a una masividad de una circunstancia que no es grata para nadie, claro, para tener que ponerla sobre la mesa. Por supuesto. O sea, eso es lo que me parece terrible, que tengamos que acudir a un experimento social, ¿no? Que se vuelve muy, muy duro, ¿sí? ¿No? De observar, sí, y de analizar. Sí, y que además para la gente sea divertido verlo. Y que a partir de eso entonces generemos una conciencia de, a ver, oye, esto está mal, ¿no? Porque... No, es que dentro de nuestros principios en casa ya debería de existir la conciencia. Pero exacto. Te digo una cosa, creo que no pasa la conciencia, y tan no pasa que, pues, güey, Adrián Marcelo tiene millones de personas, güey, que piensan como él. Y sí. que hay una resistencia. Digo, no sé qué tanto opinar porque no sé ni quién es quién. No opines, mejor. Y qué bueno que no sabes quién es. Juro que no lo he visto, o sea, es que no lo he visto ni una sola vez. Y además, o sea, no sigo noticias, no veo las publicaciones que tienen que ver con eso, o sea... Es que hay mucha gente lo que tengo ni siquiera, bloqueado, sí, claro, completamente. Que no eso, lo ve, exacto, sí. Digo, yo no sé cómo le haces porque te aparece, ¿no? Sí. ¿No? Pero pues es que como, digo, tú mejor que nadie sabes cómo funcionan las redes sociales, entonces como jamás nunca he visto un solo video de eso, claro, no me el aparece, algoritmo tanto, el algoritmo no me lo envía. Qué bueno. Entonces, literalmente... O sea, no sé de qué hablan. Pero te voy a decir una cosa. Es que no puedo ni opinar. Y regresando ahorita como el tema de conciencia, o sea, ver dónde, por ejemplo, estás ahorita, ¿no? Hablas de sanación, de estos negocios que quieres hacer en colectividad. Sí, sí, sí. Lo mismo me pasa de este lado, ¿no? Sí. O sea, creo que cuando empiezas a tener esta conciencia de decir, oye, no todo, no tienes que acumular, sino compartir, ¿eh? Para que se multiplique, no, y para que genere y para que haga. Y sumarlo. Mira, yo por decir, aquí los lunes hablo de esta situación, pero también me gusta hablarlo de la manera, pues, trato lo más crudo, ¿no? En el sentido de decir mucho de lo que ahorita tú has dicho, ¿no? Es la realidad, ¿no? Y luego, lamentablemente, nos lo tuvieron que mostrar en un reality, y no nomás ahorita. La vez pasada fue a lo mejor lo contrario, era todo más alegría y decías, ay, la Wendy, qué cagada, o sea, y yo lo dije, la vez pasada estábamos como más, ay, qué cagado, qué chistoso, ya hicieron, es que... pero también, no, en la vida no es todo lo alegre, o sea, hay que ver también que, sí, que sí, esto, por supuesto, ¿no? Existe, sucede, sí, o sea, ¿no? Sucede, está en el entorno, pero también creo que en la medida que visualicemos las cosas desde un lugar diferente, también empezamos a trabajar en esas cosas desde un lugar diferente, sí, sí, porque sí. La realidad es que viralizar este tipo de cosas, muchas veces lejos de solucionarlas, las normalizas, porque no toda la gente tiene la madurez de entender lo que está viendo. Sí, o sí, sea, sí. La gente de pronto tiene una facilidad para que le parezca gracioso, y entonces estás normalizando el que a la gente le parezca gracioso. Es que ¿sabes qué? Yo creo que el contexto social sí es muy diferente, por ejemplo, al primer Big Brother, uh-huh. O sea, donde pasó lo mismo, por ejemplo, con la mapacha, donde el Pato Zambrano le decía... ¿Se sí, pueden decir groserías? Sí, o sea, sí, le se dijo puede... puta, güey. Sí, básicamente. Sí, 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 sí. Y ella, o también. Sea, en ese momento le dijo: yo me puedo coger con este, y a ti te, vale. Te chinga, te vale madres, güey. La sacaron. En ese momento, el contexto de México no estaba ni el LGBT. No. En ese momento, el doctor era no super, salía. No salió del closet, pero todo el mundo sabía que era gay. Y si lo hubiera entonces, salido, hubiera ganado él. Por supuesto. Él era el que hubiera ganado. Y ahí es donde te das cuenta que este tipo de pues sí, reality shows, güey, están siendo un reflejo de la sí, sociedad sí, actual, son un ¿no? referente de lo que estamos, o sea, viviendo hoy, por totalmente. Por supuesto, ¿no? Sí, entonces, no, lo que pasó con Wendy, bueno, pues sí, tal vez es otra cosa, pero si te pero fijas, que también es un referente, ojo, ¿eh? O sea, el hecho de que una persona, ¿no? Con las condiciones de vida y de estructura que tiene Wendy, haya estado en pantalla, en televisión abierta, en la cadena más importante, ¿no? De la televisión mexicana, por llamarla de alguna manera, ¿no? Protagonizando una historia, porque al final se construye una historia dentro de lo que sucede ahí en ese entorno, pues creo que es un gran referente para la historia del país. No, y quedó en la historia de la televisión, yo aquí lo dije, el referente fue de que una chica trans
entró a los hogares de todos, llámese gay, heterosexuales, bien, todos. Y o sea, normalizó. Ajá. Y normalizó algo tal que vez, tendría que haber sido normal desde hace mucho tiempo. Pero, pero la gente, también estamos viendo este proceso de entender muchas cosas, sí, ¿no? Y de que la gente sea consciente de las violencias, o sea, porque al final hay gente que lo vive y pues dice, pues así es. Y, ¿no? y eso que volviéramos, porque yo me incluyo, volviéramos a ver la televisión los domingos, estando en familia, en amigos, y lo dije ahora el domingo, lo estaba diciendo con mi querido amigo, le digo, ¿te estás dando cuenta que sigue siendo la televisión el medio más importante y masivo? O sea, aunque esté el internet, o sea, yo me impresionaba porque parecía partido de fútbol, o sea, yo digo, yo trato de tampoco de dar como opiniones, pero la gente, yo lo veía cuando iban a fumar, era como si no, en las Chivas América, o sea, ¿sabes qué? Intensidad, yo creo que, bien cañona. Yo creo que no, yo creo que no es un poder de la televisión en general, o sea, yo creo que es un poder de los contenidos, yo creo que es un poder de lo que haces, no de quién lo construye o de quién lo maneja, porque entonces sí, estaríamos poniendo, ¿no? En un arma de absolutismo a la televisión, y la realidad es que no es así. O sea, yo creo que cuando los contenidos tienen un algo que mueve a la sociedad, cuando los contenidos tienen una esencia y un alma que conecta con la gente de una manera diferente, pues sucede lo que sucede. No creo que sea un poder específicamente de la televisión. Yo creo que puede ser un poder del radio, del teatro, del, ¿no?, de los canales digitales, de, o sea, yo creo que tiene mucho que ver con algo mucho más que solo la televisión, el radio, el formato de. Tal vez, cuéntamelo ya, no tiene el mismo rating, ¿no? O la academia. La academia, la cual, no, lo vemos, a... no, lo vemos la academia, ¿no? Y eso que, pues bueno, es un formato muy distinto, ¿por qué? Porque son personas que se están preparando, están los coaches, o sea, el punto aquí también... Pero de repente... ojo, yo te voy a poner un ejemplo. Todos los de Simon, ¿cómo se llaman todos los programas estos? La Voz, ¿no? Pero La Voz en otros países. Sí, sí, sí. Es un fenómeno que construye artistas como Sam Smith, como ¿sabes? O sea, no, yo creo que es eso a lo que voy. La calidad de los formatos, la calidad, lo que haces detrás del formato, de cómo lo construyes, de cómo verdaderamente buscas que haya una conexión trascendental con la gente que te observa, es lo que hace la diferencia. Porque no es un fenómeno equiparable la academia versus la casa de los famosos, porque el contenido es completamente diferente y el cuidado o el tratado del contenido que se le está dando a cada cosa es diferente. Entonces, el resultado evidentemente es diferente, pero ¿sabes? Va mucho más allá. ¿Sabes qué? Y por ejemplo, y lo quiero enfatizar, ahorita se quedaron sin patrocinadores. O sea, al final, ¿de qué te sirve tener tanto reach si todo mundo, los anunciantes, dices, güey, no me quiero, no. O sea, no es costeable, güey. Aparte, ¿no? Te voy a decir, entonces, sea una cuestión, como yo le he dicho aquí, nada es casual, todo es causal, ¿no? El punto es, en ningún programa en la televisión se había mostrado el de ya se fue Perengano, ya se fue Sutano, y paz, y uno tras otro, ¿no? O sea, yo me acuerdo que esa madrugada yo estaba haciendo otras cosas, estaba editando, yo decía, ah, chingada, ¿cómo ¿qué que? Cosas estabas haciendo? Otras cosas. No, bueno, pero que estabas tan distraído y no pudiste poner estaba atención. Cosiendo mi vestuario de dragón. No, pero a eso. Cosiendo. A ese punto voy, ¿no? O sea, sí, como tú dices, aquí sí estaba cañón porque pues ya. Quien manda son los patrocinadores. Es que al final, pero te voy a decir una cosa, si no se hubieran salido, hubieran seguido igual. Porque al final, y ahí es donde te das cuenta que el varo es finalmente lo que mueve y seguimos, y es lo que mueve esta tierra. Sí, porque aunque fuera el programa, o sea, con más rating, final, si no al están, final, ¿no? Ellos sí, no habían puesto un freno porque no había habido una consecuencia por los actos de todas las personas que estaban allá adentro. Así es. Cuando empezó a ver, dijeron, ah, bye, adiós, lo metemos, lo sacamos por la puertecita de atrás, güey, y tan, ¿no? Pero fíjate, aquí yo voy a decir un punto y esto es como... Y el tema de los patrocinadores, ojo, no es de ahorita, ¿eh? No. La televisión se construyó como un escaparate de publicidad. Y a través se necesitaba un escaparate de publicidad y de pronto era como, bueno, ¿cómo justificamos el tener un CB directo, ¿cómo se llaman estas cosas? Sí. Pues creemos contenido que la gente haga, que vea el canal para que nosotros podamos vender cosas. Así es como inicia la televisión, ¿eh? Entonces,
Claro, en el proceso, pues, ¿no? Uno va queriendo construir cosas diferentes. Pero el inicio de la televisión, la televisión es un escaparate de ventas. Pero fíjate aquí, y eso yo lo platiqué con mi mamá. Mi mamá no ve La Casa de los Famosos ni nada, siempre cuando estaba así como me decía, ¿qué estás viendo, no? O sea, y desde la anterior, ¿eh? No más hablo de esto. Digo, pero también es cuestión de generaciones, ¿no? Sí, o sea, me está diciendo como que son formatos esto. Muy... Pero sí. Cuando pasó lo de Adrián Marcelo, fíjate, mi mamá fue la que se acordó, porque luego lo ponemos en la mesa, le hago... el punto como cuando Yuri da sus opiniones, ¿no? Que yo lo respeto, pero siempre dije, así como Adrián Marcelo tiene así su punto que lo siguen, cuando Yuri armaba todas estas partes de que daba sus opiniones o que se bufa, lo que tú quieras, yo lo platicaba con mi mamá, o sea, digo, si mi abuela existiera, mi abuela diría, tiene razón Yuri. Por supuesto. ¿No? Y ese es el punto que yo siempre he hablado, y no es que Yuri tenga, o sea, ella puede dar su opinión, pero mueves masas. Mueves gente, y hay gente que, ya ves, lo dijo, mira, lo que pasa pues es que, sí. Lo que pasa es que hay una responsabilidad intrínseca en el artista, que no todos los artistas tienen consciente. Y eso es algo que define también qué clase de artista quieres ser. Entonces, ¿no? De pronto es yo, qué tan congruente soy con mi mensaje, como ser humano, porque al final los artistas, lo que somos aquí, somos mensajeros. Entonces, cuando tú eres consciente del mensaje que tienes que entregar a los demás, pues también eres más cuidadoso de qué expresas, ¿no? Y cómo lo expresas. Y te digo, al punto que voy, es de, así como ahorita, de oye, las mujeres, ¿cómo habló estos? Así hay artistas, o sea, en cuestión de la homofobia, cómo hablan, cómo expresan, cómo mueven masas, cómo... Y te digo, y la que me lo dijo fue mi mamá, yo me quedé así de, ah, chingada, o sea, dije, o sea... Y vuelvo al punto, ella no tenía como el contexto de todo lo que estaba pasando, porque hasta lo pasaron en noticieros y todo, fue cuando lo vi y me dice, oye, ¿qué pasó con este que estaba ahí, que lo sacaron y que empezó a hablar mal de las mujeres? Y ella me dijo, yo me acordé de cuando ella lo vio en la tele y como mamá de un homosexual, claro que ella siempre ha dicho, es el punto de el miedo que tengo de la gente de cómo te puede reaccionar. Te puede reaccionar. Te odia, o sea, ese es el, siempre es como, no tanto en lo que tú seas, sino la gente... cómo a veces puede tomarlo y cómo todavía estamos en, desgraciadamente, en muchas partes que pues matan. Y estamos viviendo justo, ¿no? ese mundo polarizado, porque si no eres, o sea, es que pareciera que todo está para apartarnos. O sea, antes por lo menos veías en la televisión un mensaje de solidaridad. Lo que ¿no? tú decías, o sea, hace 10 años simplemente. Es de, güey, juntémonos, hagamos colectividad. Ah, y no. Ahora pareciera que los mismos gobiernos es, no, es que tú eres el enemigo, tú eres de este color, tú tienes más, tienes menos, eres gordo, eres flaca, sí, eres mujer, eres hombre, es LGBT. En los LGBT es ya trans, o sea, pareciera que lejos de unirnos como seres humanos... estamos generando como pero mucho mira, más. Sí, pero no sé, no, y digo, y eso es una opinión personal, ¿no? Y yo no sé, lo pondría a mesa de debate, este programa no es de debate. No, pero está bien. Pero que también es un poco a lo que voy con ¿no? Con La Casa de los Famosos. O sea, ¿qué tanto con este ímpetu de querer profesar una nueva ideología, el poner foco en una ideología lejos de resolverla, La complica más y además le das mucho más visibilidad, ¿sabes? O sea, porque el claro ejemplo, ¿qué tanto nos podría enseñar las redes sociales? El claro ejemplo es lo que me sucede a mí. Yo no veo y no sé absolutamente nada de La Casa de los Famosos porque no la busco. Y entonces, uh-huh. Como no la busco, no me llega información de La Casa de los Famosos. Entonces, eventualmente, si eso se replicara de esa manera, esa información tendría que desaparecer porque a nadie le interesaría. Si no la consumes. No existe. Exacto. Es así de fácil. Entonces, al verlo desde el otro polo, ¿no? Y construyéndolo desde... Hagámoslo visual porque al visualizarlo, entonces, trabajamos en ello, pues le estás dando energía, le estás dando fuerza y lo estás acrecentando a una conciencia que sí, eventualmente llegará a ese punto. Hoy ya lo vimos, ¿no? con este personaje, ¿no? O sea, que dices... ¿Cómo puede ser posible que ya va a ser X fechas y ta, ta, ta? Y yo, así de, o sea, de, ah, caño, digo, ¿a quién? Digo, aquí lo como yo digo, lo más sorprendente no es él, es la gente que va y que consume, pero está bien. Pues, pero bueno, dejemos de hablar. Hay conciencias para todo. Sí, dejemos de hablar de eso. Hay cosas bonitas porque, pues, tú sigues con la obra hablando ¡sí! de eso. A ver, platícanos, mi querido. ¿Por qué no nos casamos? Ay, de verdad, es que, ¿por qué no nos casamos? Justamente es uno de esos procesos para mí evolutivos y de conciencia muy, muy padres. Es una obra que yo escribí hace, pues, ya casi 11 años.
cuando se estaban separando mis papás, ya, creo que tú bien sabes, porque además siempre te he contado, ¿no? Siempre no, me ha tocado todo. Un poco de este proceso de lo que ha sido para mí, ¿por qué no nos casamos? Yo escribí esta obra en la separación de mis papás, el divorcio de mis papás, de dos de mis mejores amigos. Yo tenía problemas personales internos fuertes en mi relación y en esta necesidad de contarle al mundo algo, ¿no? Y de poder hacer algo con mi vida, justamente, porque además, de pronto, el proceso del desempleo hace 10 años era algo que te ponía creativo por alguna razón, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, pues, de generar mi propio empleo, empecé a producir esta obra que hoy ya tiene 10 años y que además ha crecido y crecido y crecido y crecido y crecido de una forma maravillosa y que sigue creciendo y que sigo buscando hacer crecer, porque descubrí que fue una gran oportunidad de decirle al mundo: somos muy pendejos, pero el amor existe. El amor de verdad existe. Existe esa posibilidad de ser congruente con lo que eres como ser humano y además tener a alguien a tu lado para que sea congruente contigo, ¿no? Y al final se pueden construir historias maravillosas, ¿no? Es una obra además que tienes que ir, reírte, abrirte a las posibilidades de lo que pueda suceder, porque es una comedia increíble que te va a hacer pasar por un marco de emociones que no te imaginas, ¿no? De uno de los eslogans de la obra es: somos todas las historias de amor, ¿no? Habla de dos personas en una relación heterosexual, que trayectan a lo largo de su vida dentro de su relación, pero los conoces a los 18, 19 años y los ves hasta los 90 años. Entonces, verdaderamente ves la vida de una pareja. Y eso nos hace que en cada punto de esta historia nos encontremos con alguna historia de amor, ¿no? Oye, pero estás en función. A ver, dinos, aviéntate el comercial para que vaya. Estoy en función todos los jueves. Además, aquí súper cerquita, o sea que tienes que ir ya a ver la nueva temporada. No, ya no, sí, es claro. Espectacular. No, y lloro. Y lloro y río. O sea, ya me la sé y lloro y río. O sea, es de mis fans. Sí, está brutal. ¿Dónde estás? Estamos los jueves aquí en el Foro Lenin, en Mérida 98. Mérida. Un espacio de verdad bellísimo. Estamos todos los jueves a las 8 de la noche y estamos teniendo funciones especiales los sábados, porque la gente nos pide mucho en fin de semana, pero de pronto pues el teatro es complicado, ¿no? Encontrar los espacios para poder abrir las funciones es complicado. Entonces estamos abriendo funciones especiales los sábados. Este sábado 14 tenemos función a la 1:30 de la tarde, como matiné, así tal cual, porque es una obra completamente familiar. Es para que vayas con tus hijos, con tus abuelos, con tus tíos, con tus primos, con tus hermanos. Es una obra que permite que todo el mundo se identifique con algo y que mueve muchas cosas. Entonces es muy enriquecedora cuando vas en familia, así que váyanse en familia. Vayan, el sábado a la 1:30 de la tarde en el Foro Lenin, aquí en la Roma. Después se van a comer, ahí tenemos varios convenios con todos los restaurantes que están alrededor, les hacen descuentito para varias cosas. Entonces creo que es un gran plan, y los jueves a las 8 de la noche, pues para que se vayan en parejita, después se vayan también por ahí, hay algunos lugares de parejitas muy interesantes, no sé. Oye, pero también, rapidísimo, pasa en una cuestión musical, tienes también ya un show ahí, que lo pongan. Sí, ay, es que estoy muy emocionado porque vienen muchas cosas. Estoy la semana que entro a grabar tres temas que son unos temas que me pidieron para una película. No puedo adelantar mucho. Sí, pero pues, sí, eso me tiene muy emocionado, muy contento. Son los temas de una película. Bueno, estoy con Sombrero Ajeno, que próximamente voy a abrir mi siguiente show, mi siguiente concierto, para que estén pendientes. Si no han ido, sí, a verlo, de verdad. Hay producción, hay por ahí, sí, puse el flyercillo para que lo pongan, por favor. Y la verdad es que está bien padre, está bien, ahí bien está, padre. Mira, es un espectáculo que tengo ya desde hace como un año, y es para ir, echar el tequilazo, el limoncito, viviendo las historias que nos contaban José, Juan Gabriel, Joan Sebastián, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, desde una perspectiva muy personal y muy, pues, presumiendo con Sombrero Ajeno. No, y luego, esa de tatuajes te quedó bien chingón. Pues así están todas, amigo. No es por dártelas a desear, pero las demás están igual. Bueno, y ya que estamos hablando de eventos, ahora ahí en la carpeta de Quique, el domingo hay evento. Sí, a ver, aviéntate el comercial. La Scandal Viewing Party de los famosos. Todavía nos quedan tres domingos ahí en La Maraca. Nos cambiamos
de foro, de sede, porque ya no cabíamos en el otro, y pues básicamente ahí está, va a haber una noche mexicana, o sea, va a haber mariachi, ahí está, ahí está, grito, todo el desmadre. Creo que ahora sí va a ir, mira, si quieres cuando se acabe, pero a las 11, vamos a tener invitados especiales, con el boleto les dan el shot de bienvenida, hay regalo sorpresa, van a ir varias, todavía no te puedo decir quién va a ir, quién va a estar conduciendo con nosotros, con Juanjo Herrera conmigo, pero... Pero vienen personas de la casa y de ya, luego les digo. No, bueno. Luego les decimos. Pues yo no puedo tampoco adelantar. Tú dijiste ahí cosillas a la gente que estuvimos ahí en vivo. Pero sí te voy a decir, el ir a verlo en vivo, sí, eso. Es como el fútbol. Es que, ojo, exactamente. A mí no me gusta el fútbol, ¿no? O sea, pero ir al partido a ver un partido... Es otra historia. Es que es otro pedo. O vas a las luchas igual, te vas a gritar. Yo estuve a punto de ir, y de verdad, porque tenía muchas ganas de ir, porque es pues porque Kike es mi amigo, Luis es mi amigo, y además sigo sus historias, y estoy siempre pendiente de lo que... Sí, de todo lo que hacen. Y yo veía y decía, es que se ven divertidísimas las fiestas. Pues yo creo que yo me voy a poner tapones para no escuchar lo que está pasando en la tele, pero a la fiesta seguro sí voy a ir. No, y después, mira, vamos a ver el grito, o sea, a las 11. Además, te digo, viene el mariachi, va a haber un after party hasta las 4 de la mañana, o sea, ya ahí con el boleto ya te quedas a empedar, la comida está chida, hay antojitos mexicanos, está súper cerca de la maraca. No, y te voy a decir algo, y no es spoiler, digo, no es que me hayan pagado nada, aparte la maraca tiene... Ay, un el cheque que tienes aquí guardado, no, ¿qué es, momo? No, ahí va, la maraca te van a decir como a mí que me dicen que me pagan por destruir a la Peralta. O sea, güey, ¿qué pedo? Ay, no, pero ahí voy, el sonido de ahí se oye... O sea, cuando bien acá, chido. Es un lugar de espectáculo. Sí. Es un centro de espectáculo. Sí, la neta. Entonces, es muy diferente. Es un lugarzazo. Y la pantallota, o sea, la verdad es que ver la casa de los famosos ahí, sí es otro. Hacemos nuestro experimento. Mira, me voy a llevar mi libreta. Esta vez, ok, me voy a dar la oportunidad. Lo voy a ver. Bueno, voy a llevar mi libreta y voy a decir, ok, ¿qué positivo podría tener en estar sentado viendo esto? Y lo platicamos, güey. Va. O sea, yo siento, o lo hablamos con Álvaro Cueva. Me parece perfecto. O sea, tú que no, que la segunda parte de la mesa que hicieron. Sí, que no, lo que no estás ahí, ajá. O sea, estuvo bien chido porque pusimos a dos personas que no veían la casa de los famosos, pero se enteraban de todo el desmadre, y a dos personas que sí eran fans y empezaban a decir, güey, estamos hablando de una problemática social y yo que no lo veo y yo que sí lo veo, o sea... ¿Qué pedo? Te voy a decir algo, digo, y me eso gusta, yo le dije el día de ayer, algo que me encantó y lo externé, es que te quitas de esto, o sea, lo que te dije, vas a fumar, bueno, yo no fui a fumar, pero me acompañé al que iba a fumar de mis amigos, y te quitas esto y oyes, o sea, cómo la gente expresa, esté bien o esté mal, pero, o sea, este foro de opinión. Pero ojo, déjame decirte una cosa, y eso, no porque esté en contra de la casa de los famosos. Eso es un ambiente que genera escándala y que genera Kike Galdeano. Por eso, ¿sabes? A eso voy. O sea, ese espacio de comunidad yo soy enemigo de ir a los eventos. Enemigo, porque a mí no me gusta llegar a mamonear. No me gusta, pero tengo muy poco tiempo para hacer cosas productivas como para perderlo yendo a mamonear. Lo mismo que dice María, por eso no me acompaña. Y entonces, exacto, y la verdad es que a los eventos de escándala no voy solo porque Kike y Luis sean mis amigos, sino porque de verdad son un lugar en donde uno se siente en confianza, se siente tranquilo, sabe que la gente con la que va es gente culta, es gente inteligente, es gente que le gusta el desmadre como nos gusta a todos, pero que los niveles de conversación son diferentes, que la energía es diferente, que la convivencia es diferente. Entonces los eventos de escándala, por eso es que son con lo que son, y por eso es que se sienten así, y por eso es que voy a ir el domingo. ¡Eso! No. Pero nos vamos a quedar ahí a desmadrar. No, y te digo... A echar el mariachi. Te subes, ¿eh? Eso me agradó. Obvio. Eso me agradó porque, digo, independientemente, es un centro de espectáculos, lo que te digo, la música, todo esto, o sea, dices, güey, empiezas a conocer gente, o sea, se acercan y digo, eso de repente se pierde cuando vas al antro porque estás en el desmadre, o sea, digo, es también bien rico y todo, pero... Te lo juro, yo me senté y dije, años de no ir a un evento donde estás fuera de la pose, estás como... Güey, es muy así de que, güey, yo cómo iba con una camiseta de mar, güey. Sí. No. O sea, la gente, güey, va así, tal cual. Sí, o sea, no vas así como de, ay, me voy a poner esto para que... No, o sea,
La verdad, yo me la pasé muy bien y yo repito. Vayan, yo repito el domingo. Órale, yo repito y el domingo. Conste, los voy a poner. Sí, yo repito poner el domingo. Yo repito. Y ya después ya nos quedamos ahí afterior. Sí, no, y también agradecerle porque mucha gente, te lo juro, me preguntó, hasta mis alumnas me dicen, oiga, lo vi que andaba en el evento de Escándala en la Mata, creo que nos, se ve que se pone bien padre. Yo, pues vayan, la verdad, y no es vayan, el cebollazo. Vayan, sí, vayan, sí, vayan, se, vayan, se divierten, aparte es otra cosa. Y rapidísimo, chicos, pues miren, se va de volada, pero antes de que me den la patada, porque aquí hay que también dar la patada. Ajá. Y todo esto, ¿no? El hecho también de agradecerles el hecho de, vuelvo, el que estén aquí, yo siempre he dicho que lo más importante que tiene un ser humano es su tiempo y el cómo lo distribuye, ¿no? Sí. El hecho de que estén aquí, y en verdad, esta es su casa. Gracias. Y tenemos que festejar esos 10 años de Escándala, esos 10 años de la obra, esos 10 años, sí, del Coto. Vendrán a anunciar aquí la revelación, sí, de placa, por favor. Sí, 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 o sea, la verdad, agradecerles y con ya eso... Sé. Con eso quiero, pues bueno, no cerrar, porque esta es su casa. Gracias, espero que sea, como tú dices, vienes a decirme más cosas. Tú ya ahorita ya me adelantaste esta fiestota drag, que híjole. Va a estar padre, Ana. Es que va a ser una fiesta. Me vas a draguear, sí, ¿eh? Me voy a draguear. Tienes que comenzar. Yo me dragueo, pero no me rasuro. Está bien. El drag es así, está pues, chido. Ya está. O sea, güey, tenemos que convertir. Yo ya me dragué el marido de que se dragué ese día. Si me voy a draguear yo, que no se dragué. Ni de pedo voy a ir, ¿eh? Uy. Ni de pedo yo. Lo amarramos. Ahí está, mira. Va amarrado. Ahí está. No. Muy bien. Pero platícale bien, nomás dile cuándo vas a... Es el 16 de octubre a Night in Drag. O sea, okay. Es una fiesta para 500 personas. Solamente ahí en Foro Roma, en donde es discoteca. Uh-huh. Y vas a entrar a como si estuvieras en esta fantasía drag de los reality shows. Y obvio, no se puede entrar si no vas dragueado. Pues no se puede. Eso genial. Es. Nunca es la primera vez que me voy a draguear. Entonces, así que... Y es octubre, mes de... Sí, Halloween. El pretexto perfecto es mi disfraz de Halloween. Es el perfecto momento para draguearte. Pues ahí está. Oigan, rapidísimo. Bien pensado. Con lo que quiero ir cerrando, chicos. Mi querido Quique, ¿cómo te ves con tanto proyecto? Yo siempre digo, me gusta como rápido, a un año. ¿Qué, en un año cómo ves tu desempeño, Escándala? ¿Cómo lo ves? Yo en un año tal vez me veo contento, me veo en paz, feliz, pero no me gustaría decir... En un año, porque no sé si mañana voy a estar vivo. Entonces, yo sí por lo menos. Estar. Sí, ¿no? Sí, voy a estar, ¿no? Sí, es cierto. Si no el domingo, ¿qué? ¿Me vas a dejar plantado? No, pero te voy a decir, sí voy a estar, pero es que hacemos muchos planes. Y bueno, en un año, yo ya pedí, mira, lo que viene, tal cual, bien. No day but today, es como mi mantra. Yo espero que lo que vaya a producir, crear, así como Adrián. Venga desde el amor, para que la gente aprenda algo, esté chido, disfrute y comparta. Eso es lo único que quiero con eso, todo lo que haga. Yo en un año me veo viajando más, porque casi no viajo. Él sí viaja mucho, ojo. Por eso no dijo que viajar más. Viajar más y evidentemente llegar a muchas más personas con el mensaje que me corresponda entregar, ¿no? O sea, yo creo que es lo más importante como para uno como artista, el poder llegar a más personas, siempre es un gran aliciente de que tu mensaje está llegando. Ah, pues eso. ¿Y tú? Yo mucho, no, ya mucho trabajo, no, la verdad yo necesito viajar, necesito vacaciones, pero agradezco, ¿no? Agradezco el hecho de... Es que siempre uno dice, quiero tener mucho trabajo, pero no, se dice, quiero tener mucho dinero, poco trabajo, bien amado y remunerado. Sí, no, digo, gracias a Dios, desde hace 11 años estando los shows ahí, los vemos los jueves en los, ahora sí que los jueves del almacén con Carlos Violeto. Uh-huh. Ahí estamos desde hace 11 años, entonces digo, wow. a agradecer el ser cabaretero sin querer, ahora sí sin querer queriendo, y con la boca también luego me ha tocado, entonces esta parte, pero me gustaría... La patadita. Ahorita la patadita, pero yo siempre he dicho, fíjate, antes me decían, oye, ¿te gustaría el coto en televisión? No. Me gustaría que sí llegue a más, pero no lo veo en televisión, me veo como que se vuelva como más viral y más cosas así, y esto que como así lo digo, o sea, que la verdad agradezco, porque, y no nomás, ahorita ustedes están parte de estos amigos, porque se vuelven amigos, ¿no? El hecho de que no nada más los veo como artistas, sino se vuelven amigos, pero es el reflejo, hay mucha gente ahí, se los juro. Y no, mira, y me pongo chinito cuando puse que iba a estrenar y que estaban ustedes, o sea, se los juro,
mucha gente me empezó, quiero estar en el programa. Entre ellos, Pedro Sola me volvió a escribir y me dice, wow, yo tengo que... O sea, ¡Pedrito, te amo, Pedrito! Mi Pedrito, te lo juro, o sea, son de las cosas que digo... Son cosas que no lo piensas, ¿no? Y que lo lees, así dices, ¡ah, cabrón!, ¿no? O sea, y digo, y como él, puedo decir infinidad. Entonces, eso, me gustaría que llegue a más gente. ¿Y qué es eso? O sea, es un foro simplemente, ¿no? Y son ahora sí que muy chingones en lo que hacen. Y ahora sí, que me den la patada. Eso. Me den la patada. Así será. Me voy a agachar así. Muy bien, muy bien. Mira nomás. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. En verdad, agradecerles. Y bueno, también agradecerle a mi patrocinador, de verdad ya ni lo ando diciendo. A mi patrocinador, eventos, productora, precisamente todas. ¿A quién son para las fiestas? Si tú quieres que tales sillones, que si quieres tal comida, que si quieres un sombrero. Oye, qué bueno, porque yo sí necesito. Sí. Yo también, para mi show, necesito así proveedores. Muy bien. Entonces, y te voy a decir, aparte DJ, pero si yo en mi fiesta le dije, quiero puros noventas, no me vas a poner reggaetón ahorita, puros noventas, noventas, y así fue la fiesta, puros noventas. Mira nomás, te vas a convertir en proveedor, chavo. Sí, exacto. No, la verdad, y bueno, agradecerles allá a producción, se fue de volada, muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias por esto, y pues, esto es el coto. Eso. Este es el coto. ¿Te gusta hacer el coto o que te hagan el coto? Los dos. Sí, dar y recibir es bonito. Sí, ¿no? Sí, no, y más en esta época, después de 10 años ya, yo, dar y recibir es lo mejor. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Bye. To it.